Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Muy buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidas a esta primera charla denominada Desde el Territorio Camino a la Primera Jornada Nacional de Diálogo, que se hace en el marco de la iniciativa y la estrategia de fomento del diálogo a través de los grupos impulsores de diálogo a nivel nacional del Ministerio de Cultura. Bienvenidos a todos, a todas nuevamente. El objetivo de nuestro evento es informar sobre las jornadas de diálogo que vamos a desarrollar el presente año y también sobre los procesos de acreditación y participación en los mecanismos de la misma. Esperamos que este evento sirva para alentar y fomentar esta participación desde la ciudadanía, desde el territorio, en los procesos de diálogo que estamos emprendiendo desde el sector. Para dar inicio a este evento, vamos a darle paso al señor Leonardo Caparrós Gamarra. Él es el jefe del Gabinete de Asesores del Despacho del Ministerio de Cultura, quien nos dará las palabras de bienvenida a esta charla. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy día. Para mí es un placer participar en este lanzamiento de las Jornadas de Diálogo 2021 en el marco del Grupo de Impulsores de Diálogo, KIT, porque creo que desde que el ministro Neira, las viceministras y en general toda la gestión asumió la responsabilidad de llevar adelante las riendas del Ministerio de Cultura, lo primero que vino para nosotros fue la necesidad de aprobar la Política Nacional de Cultura al 2030, lo cual se hizo muy rápidamente apenas empezó la gestión. ¿Y por qué es esto? Porque hay una necesidad, o había una necesidad de tener lineamientos y un marco conceptual claro de lo que queremos en los próximos años, las líneas de trabajo que se deben seguir y cómo debemos organizarlas. Pero una vez aprobada surgía un segundo reto: ¿desde dónde y hacia dónde queremos que vayan en todo el país? ¿No? Hablamos mucho y está muy de moda hablar de enfoque territorial, ¿no?, de descentralización, de trabajar con las regiones, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso si tienes la mayor parte de la fortaleza administrativa en Lima? ¿Cómo se hace eso si muchos de los grupos que deciden estos temas son personas que son o viven en Lima? ¿Cómo se hace eso si la mayor parte de los recursos están en Lima? Cuando esa es tu realidad, tienes que pensar en otras maneras de poder darle contenido a ese famoso enfoque territorial y que ese enfoque territorial se traduzca en que realmente haya un desarrollo en regiones que te lleve a una consolidación de temas culturales, a una conciliación de industrias culturales, a una conciliación de protección al patrimonio y valoración de la diversidad en las regiones. Y creo que esto es lo que van a impulsar estas jornadas de diálogo. La posibilidad, no que desde Lima o desde algún lugar se diga cómo se tienen que hacer las cosas, sino que sean los propios actores locales que reflexionen sobre su realidad, que reflexionen sobre las herramientas que les proporciona o que les puede proporcionar la Política Nacional de Cultura al 2030, y sobre esa base se comiencen a diseñar sus propias estrategias, sus propias maneras de interactuar, se comiencen a conocer más. Hay veces en que en una misma región no nos conocemos, y que comiencen a interactuar también entre ellas, ¿no? Lamentablemente muchas veces las relaciones con las regiones terminan siendo también bilaterales con Lima, ¿no? Tal región con Lima, tal otra región con Lima. Cuando también es necesario que comience a haber cruces entre las propias regiones, no solamente con criterios macroregionales por afinidad, como pueden ser las regiones amazónicas o las regiones de la sierra, sino en general entre estas también, ¿no? Entre macroregiones, entre lugares probablemente tan distantes geográficamente como lo puede ser Cusco con Iquitos, ¿no?, o como puede ser Madre de Dios con Tumbes. Yo creo que todos tenemos que comenzar a relacionarnos más como país, y estos grupos de diálogo, estas jornadas de diálogo a través de los grupos impulsores de diálogo, creo que van a ser piedra fundamental para iniciar esa conversación y esa reflexión, ¿no? En tal sentido, les doy la bienvenida a esta primera jornada y espero que en adelante cada vez se incrementen más los espacios para poder hablar de estos temas y podamos además aterrizar estas conversaciones y que no se quede solamente en el diálogo y podamos llegar a proyectos concretos, a iniciativas concretas que comiencen a construirse desde la sociedad civil, pero también desde los gobiernos locales y gobiernos regionales que tienen un papel primordial en este trabajo. Muchas gracias y adelante, Pedro. Muchas gracias, Leonardo, por estas palabras de inicio. Bueno, vamos a
continuar con el programa. En esta charla desde el territorio, camino a la primera Jornada Nacional de Diálogo 2021, vamos agradeciendo a los que van incorporándose a esta transmisión. Para continuar, voy a presentar a Judith Padilla Malca. Ella es la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, quien nos expondrá sobre diálogos por la cultura en la implementación de la Política Nacional de Cultura al 2030 como parte del programa de este evento. Judith, muy buenos días. Adelante. Buenos días Pedro, Leonardo, todos los que nos acompañan en esta sala virtual, y buenos días también a cada una de las personas que se está conectando a través de las redes sociales. Como ha mencionado Pedro, yo voy a compartir con ustedes una presentación respecto a estos grupos impulsores de diálogo y su relación con la Política Nacional de Cultura. Este documento, que fue aprobado en septiembre del 2020, es precisamente la guía o la brújula que nos sustenta en el accionar público para garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Y para ello se ha generado esta estrategia de los grupos impulsores de diálogo que yo les voy a presentar. El objetivo, ahí está. El objetivo está pues enfocado a articular las estrategias que puedan garantizar, como mencioné, los derechos culturales, y también nos permitan brindar un mejor servicio a la población en este enfoque. La Política Nacional de Cultura, que está orientada con un periodo temporal al 2030, también identifica el principal problema respecto al limitado ejercicio de los derechos culturales de la población. Y en este sentido es bien importante que nosotros podamos entender qué son los derechos culturales, que además están comprendidos desde la Constitución, en la cual se menciona que todo poblador tiene derecho a participar activamente de la vida cultural, social, económica. Entonces, es un derecho inherente que está relacionado a las libertades y responsabilidades para elegir y expresar la identidad cultural, y de esta manera poder acceder, participar y contribuir libremente a la vida cultural de su comunidad. Entonces, ¿cuáles son estos derechos culturales o cómo podemos concretizar respecto a qué es lo que nosotros identificamos como los derechos culturales, ¿no? Identificamos aspectos relativos a la identidad cultural inherente de manera individual o colectiva, o estas expresiones culturales que definen una particularidad social. También la información y comunicación oportuna respecto a el ámbito o el sector cultural. Asimismo, la creación cultural como un derecho, el patrimonio cultural per se, que es un derecho colectivo respecto a la herencia que nosotros recibimos desde que nacemos en el territorio, porque somos propietarios, y tenemos que apropiarnos precisamente en el término que esto implica, que requiere una acción siempre propositiva y participativa. También otro derecho cultural es la educación y formación cultural y la cooperación cultural. Es así que la Política Nacional de Cultura considera 6 objetivos prioritarios para poder concretizar estas estrategias que están enfocadas a poder garantizar los derechos culturales y abordar el problema que mencioné en la diapositiva anterior, que es la limitación que existe actualmente, ¿no?, a esta participación. El primer objetivo prioritario está enfocado a fortalecer la valoración positiva de la diversidad cultural. El segundo objetivo, a incrementar la participación de la población de las expresiones artístico-culturales.
El tercer objetivo está enfocado a fortalecer el desarrollo sostenible de las industrias culturales y las artes y las industrias creativas. El cuarto y el quinto objetivo, que están relacionados al igual que los dos anteriores, son fortalecer la valoración del patrimonio cultural por parte de la población, fortalecer la protección y salvaguarda del patrimonio cultural para su uso social, y el sexto objetivo es garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural. Y es en este objetivo en el cual se enfoca o al cual responde esta estrategia, esta conformación de los grupos impulsores de diálogo. Fortalecer la sostenibilidad de la gobernanza cultural. Dado que los problemas son complejos, son multicausales y requieren de la participación de más de un actor, ninguna organización por sí sola puede abordar estos problemas complejos. Entonces, este objetivo se enfoca como parte del desarrollo y de la estrategia de la Política Nacional de Cultura, es garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural. Se relaciona con dos lineamientos, que son los lineamientos 6.4 y 6.5. Este lineamiento 6.4 se refiere a implementar mecanismos de articulación sectorial, intersectorial e intergubernamental para el desarrollo de políticas culturales. Es decir, en el entendimiento que los derechos culturales no pueden ser ni deben ser abordados solamente por una institución, sino que se requiere un trabajo entre diferentes sectores del gobierno y además entre diferentes niveles del gobierno. Es así que los grupos impulsores de diálogo se enfocan a cumplir con el lineamiento de implementar estos mecanismos de participación ciudadana de manera involucrativa con los otros niveles de gobierno y los otros sectores en el desarrollo de estas políticas culturales. Entonces, ¿qué son los grupos impulsores de diálogo? El cual nosotros lo denominamos con las siglas, los GIT. Son espacios descentralizados a nivel nacional que son promovidos por el Ministerio de Cultura. La finalidad de estos grupos impulsores de diálogo es garantizar el aporte ciudadano en la implementación de esta política nacional de cultura y que permite priorizar la atención de los objetivos prioritarios que están incluidos dentro de este documento de la Política Nacional de Cultura, pero en función a necesidades detectadas de manera territorial y que puedan ser atendidos oportunamente. Entonces, responde a la necesidad de incorporar este diálogo como estrategia fundamental en el sector cultura, porque además se requiere de la participación de diferentes niveles y de diferentes actores para poder realmente concretar y llevar a cabo todos los objetivos que se plantea la Política Nacional de Cultura. Entonces, estos grupos de diálogo, para, digamos, tener la formalidad y todos los mecanismos están establecidos, se conformaron a través de una resolución ministerial en septiembre del año 2020 y también se han establecido ya lineamientos y pautas respecto a el proceso, digamos, metodológico, la estructura, cómo es que se le va a dar la implementación y el seguimiento a través de otra resolución ministerial. Incluso en esta resolución ministerial está determinado el nivel de los mecanismos de diálogo y cómo será la participación, que es lo que se va a presentar en las siguientes intervenciones de este evento. Ahora, ¿cómo se distribuyen estos HIT a nivel nacional? Se han conformado en esta resolución ministerial que les comento del año 2020, se han conformado cuatro grupos de diálogo. Estos cuatro grupos de diálogo están divididos en un HIT norte que está compuesto por las regiones de Amazonas, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca. Tenemos el GIT Centro, que está compuesto por Apurímac, Pasco, Ayacucho,
Callao, Junín y Huancavelica. El Hit Oriente, compuesto por Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Huánuco. Y el Hit Sur, que está compuesto por Moquegua, Cusco, Arequipa, Puno, Ica y Tacna. Cada uno de estos hits tiene un coordinador que es elegido y es renovado una vez al año en el mes de enero. Ahora, la región Lima no está incluida en los ámbitos territoriales porque va a ser parte de un diálogo promovido desde la sede central del Ministerio de Cultura. ¿Quiénes integran estos grupos impulsores de diálogo? Está integrado por un equipo de diversas dependencias del Ministerio de Cultura, quienes son los que van a promover el diálogo en cada uno de los territorios. Los directores representantes o representantes de cada DDC, de las regiones que abarca cada grupo de diálogo, un representante del despacho viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y de Interculturalidad también, de ambos despachos viceministeriales, y un representante de la UCAT, que es la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial, quien tiene la Secretaría Técnica y dentro de sus funciones da los criterios metodológicos y el seguimiento necesario para el proceso de diálogo en cada ámbito territorial. Ahora, se han determinado 4 ejes temáticos de los grupos impulsores de diálogo y cada uno de estos ejes temáticos está vinculado con los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Cultura. Entonces, los grupos impulsores de diálogo responden al 6º objetivo prioritario, pero a través de el abordaje del 6º objetivo prioritario es que se puede llegar, agrupando estos temas, a cubrir los otros objetivos prioritarios. Entonces, el primer eje está relacionado al patrimonio cultural, con un enfoque de desarrollo de la ciudadanía en los territorios. El segundo eje, a fortalecer el estímulo de las artes tradicionales, contemporáneas y las industrias culturales, con un enfoque de desarrollo sostenible. El tercer eje se enfoca en los museos a través del nuevo rol en la comunidad. Y el cuarto, en el Sistema Nacional de Bibliotecas para el Fomento de la Lectura. Y cada uno de los ejes se relaciona con los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Cultura que mencioné en la segunda diapositiva. ¿A través de qué medios se hace efectivo el diálogo promovido por los grupos impulsores de diálogo? Cada uno de los 4 HIT, de acuerdo a su plan de actividades y a su temática, desarrolla jornadas de diálogo a nivel nacional con los ámbitos de su territorio y a través de charlas, conversatorios, reuniones de trabajo, audiencias, encuentros, talleres, que son mecanismos de diálogo que cada uno tiene un objetivo distinto, se co-construye el aporte ciudadano desde los propios contextos y experiencias. En el año 2021 se van a desarrollar 2 jornadas de diálogo. ¿Y quiénes participan? ¿Quiénes pueden participar de estos mecanismos de diálogo? De manera muy relevante, la sociedad civil, identificada en gremios institucionales y de trabajadores del sector cultura, colectivos culturales, organizaciones culturales, patronatos, también instituciones culturales, instituciones académicas, museos, centros de interpretación, organismos culturales, colectivos de pueblos indígenas u originarios y de pueblo afroperuano, que son los 2 mencionados, son colectivos identificados como población vulnerable, y además otro tipo de colectivos culturales, mesas de trabajo, espacios de encuentro ciudadano que puedan tener una representación dentro de la sociedad civil y que puedan estar vinculados al sector cultura. Principalmente relacionado
y de manera efectiva con los objetivos prioritarios trazados en la Política Nacional de Cultura al 2030. Además de la sociedad civil, por supuesto, los gobiernos regionales y las municipalidades, porque en estos espacios de diálogo también vamos a canalizar la atención de los aportes recogidos de la sociedad civil de acuerdo a las competencias de diferentes niveles de gobierno y también de manera intersectorial con otros ministerios y de manera intergubernamental. Es decir, a través de la contribución de la organización y la ejecución de estos mecanismos de diálogo, que son los que van a permitir recoger todos estos aportes ciudadanos. Ahora, hay algunos criterios que se tienen que considerar en cuanto a los aportes en los procesos de diálogo, y es por eso bien importante que se puedan haber establecido los lineamientos y las pautas de cómo es que se van a implementar y cómo se va a brindar el seguimiento de estos espacios. La pertinencia territorial, de acuerdo a las necesidades existentes, y es por eso que han hecho 4 grupos impulsores de diálogo, los cuales hay una relación respecto a la articulación territorial o al trabajo ya compartido que se puede haber estado desarrollando entre estas regiones o al patrimonio cultural que tiene problemáticas similares, de tal manera que se permita poder desarrollar una pertinencia territorial y de esta manera se pueda priorizar las necesidades, siempre enfocándonos en los objetivos de la Política Nacional de Cultura y los ejes temáticos que van a ser básicamente la estructura en la cual se va a desarrollar. Otro criterio a considerar es el impacto en el ejercicio de los derechos culturales, considerando inclusión social y cierre de brechas en los territorios, de preferencia con un especial atención a estos sectores vulnerables que son los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano. Y la contribución al fortalecimiento de la gobernanza cultural y la factibilidad en atención, digamos, en función a las competencias institucionales y las normativas vigentes. Y es por eso bien importante que se pueda trabajar de manera intersectorial, intergubernamental y también con los diferentes niveles de gobierno de acuerdo a sus competencias. ¿Cómo se gestionan los aportes recogidos? Eso también es muy importante porque, si bien es cierto, durante los últimos años se han gestionado diferentes espacios de encuentro y de recojo y de opiniones. Esta parte es bien importante, ¿por qué? Porque cada una de las opiniones lo que busca es que se pueda construir una identificación de necesidades y de esta manera se pueda priorizar y atender de acuerdo a los ejes temáticos y, como repito, a los objetivos prioritarios de la política. Entonces, el Ministerio de Cultura alcanzará semestralmente los aportes a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Rurales y Urbanas del Perú, a fin de que los gobiernos regionales y locales puedan tomar en cuenta los documentos de la gestión local. Los aportes a la sociedad civil, ¿cómo se van a gestionar? A través de a través de compartirles o brindarles de manera abierta la información sobre los resultados en la sección Diálogos por la Cultura, en la página web del Ministerio de Cultura, de tal manera que siempre tengan la información y puedan tener una retroalimentación respecto a esta participación en estos grupos impulsores de diálogo. Y el Ministerio de Cultura, los aportes recogidos van a ser alcanzados a las direcciones generales de línea que tiene la institución y a las direcciones desconcentradas para la atención en el marco de la implementación de las políticas nacional de acuerdo a sus competencias. Muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias.
Yulit Padilla, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, quien ha compartido con nosotros esta exposición en el marco de esta charla, Diálogos por la Cultura en la Implementación de la Política Nacional de Cultura al 2030. Invitamos a quienes nos están siguiendo la transmisión y están atentos a cada una de las partes de este evento, a por favor puedan escribir algunas consultas que tienen respecto a lo que ha expuesto la licenciada Yulit, a fin de considerar las respuestas necesarias de atención, ¿no? Considerando que estas deben estar relacionadas al tema que estamos planteando. Muy bien, pero en el marco, mientras van haciendo algunas consultas o preguntas que consideren quienes están siguiendo la transmisión, vamos a entrar a una parte de reflexión en torno a lo que significa la importancia del diálogo en el marco de la implementación de la Política Nacional de Cultura. Para ello hemos invitado a representantes de la sociedad civil en diversas regiones, vinculándolos también a estos grupos y espacios territoriales de los grupos impulsores de diálogo, y también a dos coordinadores de los grupos impulsores de diálogo. En principio les comento que habíamos hecho la invitación a la señora Yolanda Díaz de la Asociación Civil Centro Esperanza de la región Lambayeque, quien iba a dar también los aportes en torno a la reflexión del diálogo en el marco de la Política Nacional de Cultura, pero por una atención prioritaria de salud familiar no ha podido acompañarnos hoy. Esperamos que en otra oportunidad ella pueda también ser parte de estos procesos que venimos desarrollando, ¿no? Entonces voy a presentar a las personas que van a acompañarnos en este momento con estas reflexiones. En primer orden va a participar Karen Ova, se llama, ella es gestora cultural del Centro Cultural de la Universidad Continental en Junín. Luego nos va a acompañar el señor Alberto Martorell Carreño, que es el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de ICA y coordinador del Grupo Impulsor de Diálogo del Sur del Perú. Y finalmente nos acompaña para estas reflexiones Luis Vázquez Vázquez, él es el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín y coordinador del Grupo Impulsor de Diálogo del Oriente. Entonces, le damos la bienvenida a Karen Ova con estas reflexiones del diálogo en el marco de la implementación de la Política Nacional de Cultura. Karen, muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Reciban un saludo a nombre de la Universidad Continental y bueno, las reflexiones definitivamente están orientadas a felicitar por la creación de este espacio, porque si nosotros ahora vemos los resultados ya a puertas de un nuevo proceso electoral, hay una gran fragmentación en nuestra ciudadanía y es ahora cuando urge pues el tema del diálogo permanente, el diálogo genuino, este diálogo concertador que nos permita asumir con compromiso y seriedad estas políticas, este compromiso que todos tenemos para hacer realidad el Plan Nacional de Cultura, ¿no? De otro lado, también mencionar que en Junín, a través de los consejos de cultura impulsados por la Dirección Desconcentrada, se han convertido en espacios muy importantes para el proceso de diálogo y conformación de políticas y actividades importantes, ¿no? Con el sector privado y la sociedad civil. De hecho, la municipalidad provincial ha tenido un rol sumamente importante. Lo otro que quería mencionar es que nosotros consideramos importante que puedan estrechar una comunicación muy dinámica y una comunicación que dé un soporte y un acompañamiento a los actores, a los procesos locales, para impulsar también todo este proceso de descentralización, ¿no? He escuchado que el tema de diálogos por la cultura y todos los aportes van a ser recogidos a través de una página web y es necesario que se fortalezcan ahí competencias digitales para que sea realmente un proceso de comunicación genuino, ¿no? En el que haya mucha participación, ¿no? Y nada, felicitarlos nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen, por tu participación y reflexiones. Le doy la palabra ahora al señor Alberto Martorell. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Pedro. Mi saludo a nuestra distinguida audiencia. El proceso en el que
estamos ahora inmersos, que ha implicado algunos meses de preparación, de reflexión, de discusión, de definición de los detalles que ahora nos ha expuesto con tanta claridad la primera expositora. Son resultados, como les digo, de meses de trabajo. Pero el hecho de que estemos iniciando el proceso marca un momento realmente importante en la vida del Ministerio de Cultura, en la vida cultural nacional y en el fortalecimiento de las políticas culturales que se han aprobado. Ese ya fue un gran paso. El documento de la política cultural peruana actualmente vigente, como bien ha dicho Judith, se basa en un enfoque sobre el derecho a la cultura. Los principales textos internacionales, los principales documentos internacionales sobre derechos humanos culturales, nos dicen que la participación es la clave del asunto. Cuando hace aproximadamente 7 años se creó una relatoría especial para los derechos humanos culturales que fue inicialmente encargada a una experta, Farida Shahid. El primer informe que hizo Farida Shahid fue sobre el derecho a la participación, enfocado sobre todo en patrimonio cultural, pero el derecho a la participación como el elemento fundamental para que los derechos humanos culturales comiencen a tener real vigencia. Por lo tanto, teniendo un plan basado, una política basada en el derecho a la cultura, este acto, este inicio de la participación ciudadana en la discusión de esa política y la discusión de los mecanismos para convertirla en acciones, en procesos, en resultados reales, es uno de los pasos principales que la propia política ha generado. Estamos fortaleciendo los derechos humanos culturales y ahora responsabilidad, por decirlo en términos coloquiales, la pelota está en la cancha de la ciudadanía, que responda a esta convocatoria de participación con toda la energía que le caracteriza a nuestros gestores culturales. El sector cultural lo componen no solo el ministerio, no solo sus funcionarios, sino y sobre todo los actores culturales que están a lo largo de todo nuestro territorio. Acá se ha optado por trabajar en macrorregiones para una cuestión de cercanía, de intereses comunes y de trabajo conjunto, pero la convocatoria es universal a los peruanos a través de la institucionalidad cultural, por supuesto, y es una oportunidad magnífica para que comencemos a reescribir la historia misma del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la participación. Ahora invitamos, bueno, en este marco de reflexiones en torno al diálogo en el marco de la implementación de la Política Nacional de Cultura, a Luis Alberto Vázquez, director de la DDC de San Martín. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este camino de esta primera jornada nacional del diálogo 2021. Por supuesto que el diálogo es fundamental. Por supuesto que escucharnos es fundamental, porque eso lo que va a determinar es que fortalezcamos la valoración de la diversidad cultural. Con el diálogo vamos a incrementar la participación de la población en las expresiones artístico-culturales. Con el diálogo vamos a fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales. Vamos a fortalecer la valoración del patrimonio cultural. Y sobre todo, vamos a garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural. Porque la cultura no es individualista, ¿no? Tenemos que articular
porque la cultura apunta o aporta al desarrollo integral del ser humano, ¿no? Y es fundamental, porque escuchar es igual a oír más interpretar. Uno dice lo que dice y el otro escucha lo que interpreta. Entonces, escuchar para dialogar es fundamental. La participación de todos es un derecho, es un deber, es un proceso permanente, y sobre todo es un espacio como este, donde podemos dialogar, ¿no es cierto? En el tema de la articulación, yo creo que debemos mirar las oportunidades, ¿no? Cerrar esas brechas, aunque no tenemos muchos presupuestos, pero hay que buscar esos aliados, hay que buscar esos recursos, fortalecer nuestras organizaciones culturales y los programas con otras direcciones que no están necesariamente ligados a la cultura. El señor Caparrós, en su primera intervención de salud, ha dicho algo fundamental, que este diálogo no debe ser entre nosotros, ¿no? Digamos, un diálogo, por ejemplo, podemos tener entre solamente los que nacimos en la Amazonía. No, los que nacimos en la Amazonía tenemos que conocer y dialogar con los que nacieron en el Cusco, en Puno, en Huancavelica, en Junín. Es decir, este diálogo tiene que ser un diálogo con el Perú, no con ese país, no con este país, sino un diálogo con el Perú, con nuestro país. Y yo creo que eso es obviamente que fundamental, ¿no? El dialogar con todos, porque el campesino, el obrero, el estudiante tiene que hablar sobre los temas de cultura. La política nacional de cultura no solamente son para las organizaciones culturales, y esto es clarísimo, ¿no? Es para el Perú, es para el país, porque queremos fortalecer nuestra cultura, todo lo que nosotros tenemos. Así que lo que yo quiero decirles es que el diálogo es básico, es fundamental y es un derecho y hay que seguir participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto, también a Alberto Martorell y Karen Ova por estas reflexiones en torno a la importancia que tiene el diálogo en la implementación de la Política Nacional de Cultura y evidentemente para el sector cultura y para el país, ¿no? En el marco de la interculturalidad también y en el marco de que el diálogo tenga un proceso de co-construcción a través de estas propuestas que serán encaminadas para el desarrollo de los aportes vinculados a la Política Nacional de Cultura desde la ciudadanía. En el marco de estas reflexiones, para terminar esta primera parte, también quiero, de repente, algún aporte adicional, Judith, con respecto a esta primera parte de reflexiones, para terminar esta primera parte, o si no, ya estamos ya dando paso a la exposición de Marco Aurelio. De repente, Judith, ¿alguna reflexión adicional que deseas aportar? Sí, muchas gracias. La importancia precisamente en estos momentos, y creo que este estado de emergencia, la pandemia que de alguna manera nos ha cambiado la vida, ha demostrado cuál es la importancia del diálogo y cuál es esa necesidad también que hemos tenido, porque además de reconocer que el diálogo es importante, no se ha producido de una manera efectiva. Entonces, hay necesidad de escuchar, hay necesidad de ser tolerantes, hay necesidad de poder construir de manera conjunta, como en este caso en los grupos impulsores de diálogo, cuáles son estas prioridades que podemos tener de manera territorial. Y creo que es una medida muy acertada la descentralización, porque estos espacios nos van a permitir conversar, nos van a permitir escuchar, y también las organizaciones, las instituciones, todos los actores de la sociedad civil que están vinculados a la cultura y que tienen no solamente necesidades, sino también tienen propuestas y tienen también expectativas respecto a esta Política Nacional de Cultura, ¿no? Este documento que reúne todo el accionar de las instituciones públicas y que nos va a permitir brindar un mejor servicio a la ciudadanía y,
y eso se traduce pues en acceso, en fortalecimiento, en participación de la ciudadanía en los derechos culturales. Entonces, todos debemos, invito para que puedan visitar también este documento a través de la página del Ministerio de Cultura, porque es un documento muy completo, muy bien estructurado, y que además representa un trabajo articulado y conjunto, es decir, cambiar la visión de gran parte de la población en la cual todo lo que respecta a todo lo que tiene que ver con cultura, con patrimonio cultural, con industrias culturales, corresponde de manera, digamos, excluyente solo al Ministerio de Cultura, y no es así, ¿no? Entonces, nos va a permitir fortalecer la gobernanza cultural y entender de manera ciudadana también cuáles son las responsabilidades y las competencias de otros niveles de gobierno y de otros sectores, porque la cultura es un aspecto que uniformiza, nos va a abarcar a diferentes niveles de gobierno. Es por eso que es bien importante el trabajo intergubernamental, intersectorial y también intrasectorial, es decir, a nivel interno del Ministerio de Cultura. Entonces, invitarlos para que puedan conocer más de los grupos impulsores de diálogo, puedan ejercer su representación y también participar e involucrarse en este trabajo conjunto. Muchas gracias, Judith, y muchas gracias también a quienes participaron en esta primera parte, donde hemos hablado sobre los grupos impulsores de diálogo, y de alguna manera también ha despertado también este interés por los procesos de las miradas, de las demandas, del territorio, de aquellos que están relacionados a los momentos actuales de emergencia que estamos transitando con la pandemia, ¿no? Y la valoración del diálogo. Solamente para terminar, les comento lo que Yolanda Díaz, en algún momento que hemos conversado y que no ha podido participar hoy día, me comentaba que es bueno dialogar por la cultura, pero también es hacer una en el territorio una cultura del diálogo también. Vamos a continuar con nuestro programa. A continuación vamos a ingresar a hablar sobre la primera jornada de diálogo, agradeciendo siempre a la participación de los que nos están sumando a esta transmisión en vivo. A continuación voy a presentar a Marco Lozano Fernández. Él es el responsable de la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial del Ministerio de Cultura, quien nos va a hablar pues sobre la primera jornada nacional de diálogo que viene siendo promovida a través de los grupos impulsores de diálogo. Muy buenos días, Marco Aurelio. Adelante. Marco Aurelio, creo que el micrófono. Hola, buenos días. ¿Ahora sí me escuchan? Adelante, Marco. Sí, disculpen, por favor. Gracias a todos y todas. Muy buenos días. Mi nombre es Marco Aurelio Lozano, soy coordinador de UCAT, como ya lo mencionó Pedro. Y en primer lugar quiero saludar a todos los que nos están en este momento viendo, a todas las personas interesadas del sector cultura, al público en general, en verdad, a los cuales hemos convocado para esta primera charla introductoria, digamos, respecto a lo que va a ser la primera Jornada Nacional de Diálogo. Yo aquí les, no sé si logran ver mi pantalla, voy a referirme ya específicamente a lo que va a ser nuestra primera Jornada Nacional de Diálogo, que hacia la próxima semana estaremos iniciando, y simplemente quería rescatar un poco lo que han dicho anteriormente nuestras expositoras, particularmente Karen, ¿no?, de Junín, y también Judith de Cajamarca, que la importancia del diálogo no solamente es porque nos va a permitir conectar entre los diferentes actores del sector cultura, sino también nos va a permitir conectar también con
otras instancias del gobierno, que son la instancia del nivel regional, del nivel local, ¿no? Municipal, y también, ¿por qué no?, con otros sectores, que creo que eso es muy importante, que lo ha mencionado Judith también. Entonces, vamos un poco avanzando. Quería acá mencionarles que esta primera Jornada Nacional de Diálogo está enmarcada, como ya se ha dicho, en la Política Nacional de Cultura del 2030, la cual ha sido aprobada hacia el año pasado, y además representa, pues, o que pretende enfrentar este problema público que ya se ha mencionado, que es el limitado ejercicio de los derechos culturales de la población, bajo un punto de vista muy amplio, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con nuestras expresiones culturales, tiene que ver con nuestro patrimonio arqueológico, y eso se vincula a los ejes temáticos que ya se han mencionado, ¿no? Tienen que ver con la lectura, tienen que ver, pues, con todas las expresiones artísticas, y la idea es que a través de diferentes mecanismos, como son charlas, conversatorios, reuniones de trabajo, podamos nosotros impulsar esta jornada de diálogo y además poder sacar algunas conclusiones y poder establecer cómo podemos aportar desde los diferentes sectores, sociedad civil, academia, etcétera, a los ejes temáticos que ya se han señalado, ¿no es cierto? La idea es contribuir entonces a que esta Política Nacional de Cultura no quede en el papel, sino que realmente se convierta en un instrumento que nos permita fortalecer el sector cultural y articularnos, como bien se ha dicho, en todos los niveles de gobierno, ¿no? Gobierno regional, municipal y con otros sectores, ¿no? La sociedad civil, la academia, etc. Entonces, a ver, vamos a ver. Estoy queriendo... parece que no quiere avanzar el... Ah, ahí está. Ok. ¿Cómo se desarrollará entonces esta primera jornada nacional de diálogo? Que es un poco lo que queremos un poco ver, ¿no? Esta jornada nacional de diálogo va a abarcar 4 meses, va a ir desde abril hasta julio, con todo lo que eso implica. Estamos a puertas del bicentenario, estamos a puertas de un cambio de gobierno, entonces es fundamental, es muy importante que esta jornada nacional de diálogo sea lo más representativa posible. Por eso estamos haciendo estos primeros eventos introductorios, ¿cierto? Estamos previendo tener una charla nacional hacia la siguiente semana, y a partir de la segunda semana de abril tener por lo menos 4 conversatorios macroregionales con respecto al eje A, ¿no? Al primer eje, que tiene que ver con el patrimonio cultural, ¿cierto? Luego vamos a tener otros 4 conversatorios macroregionales en lo que respecta al eje B, y ya en el mes de junio, va a ser un mes muy intenso, vamos a tener los conversatorios macroregionales en el eje C y D relacionados a bibliotecas y museos, ¿ok? A partir de julio, de la primera quincena de julio, estaríamos sistematizando la información que se recoge en esos conversatorios, y finalmente, hacia la tercera semana de julio, deberíamos tener una gran audiencia nacional. Ahora estamos hablando de conversatorios, estamos hablando de audiencias. Es importante entonces que podamos entender en qué consisten estos mecanismos de los cuales venimos hablando. Entonces, de acuerdo incluso a los lineamientos que tienen los grupos impulsores de diálogo, estamos hablando, pues, de los siguientes mecanismos. Estamos hablando de charlas, que consiste en conocer e informar, un poco lo que estamos haciendo hoy. Lo que estamos haciendo hoy es justamente una charla, ¿no? Son espacios más expositivos, de disertación, para reforzar y informar respecto a diferentes temas, ¿no? Estas temáticas además están siendo abordadas por especialistas del Ministerio de Cultura, como podemos ver acá. Estamos contando con nuestros directores de las direcciones desconcentradas de cultura, en este caso Judith, ella es directora de la DS Cajamarca, ¿no es cierto? Y hemos contado también con los directores de las DS San Martín y de ICA, ¿no? Tanto a Luis Alberto Vázquez y Alberto Martorell. Luego tenemos los conversatorios propiamente, que son espacios más de opinión y reflexivos,
donde justamente los representantes de la sociedad civil son quienes abordan los temas propuestos compartiendo sus experiencias, ¿no? Se centran en temas específicos y que van a generar reflexión, ¿no? Frente a la diversidad de opiniones que podamos tener, ¿no? Luego tenemos las audiencias. Esto es muy importante, creo que va a ser de gran interés de las personas que nos están ahorita escuchando, porque en estas audiencias la idea es que las dependencias del Ministerio de Cultura puedan informar sobre sus actividades y recibir consultas y recoger aportes de la sociedad civil en el marco de los ejes temáticos establecidos, ¿no es cierto? Entonces, seguramente hay muchos comentarios, sobre todo del sector de los artistas, de los trabajadores de la cultura, eso corresponde al eje B, entonces vamos a poder en ese espacio y luego en las audiencias poder dar cuenta, porque eso es lo que le corresponde a cualquier autoridad pública, dar cuenta de las acciones que se vienen haciendo y recoger respetuosamente, como siempre, las opiniones y los aportes de la sociedad civil y de los actores del sector cultura, ¿no? Luego están los encuentros, en donde ya se fomenta un diálogo mucho, mucho más abierto, con una metodología de trabajo colaborativa, a manera de talleres, ¿no? En donde vamos a poder de alguna forma sintetizar mucho de la información que vamos a ir compartiendo a lo largo de estos mecanismos. Finalmente tenemos las reuniones de trabajo, ¿no? Que permiten un análisis, una reflexión y una co-creación entre los grupos impulsores de diálogo, los representantes de la sociedad civil, y acá también incorporamos justamente a los gobiernos regionales y locales, siempre en el marco de los ejes temáticos establecidos, ¿cierto? Ya las reuniones de trabajo son más ejecutivas, ¿no? La idea es construir propuestas, llegar a algunos acuerdos seguramente y seguir avanzando siempre en la implementación de la Política Nacional de Cultura, que es el marco, el contexto de todo esto que venimos trabajando. Y bueno, y acá la pregunta de cajón, que seguramente varios de los que nos escuchan estarán esperando. ¿Cómo se participa de la Jornada Nacional de Diálogo? ¿No? Yo que soy un artista, que soy representante de una organización de pueblos indígenas, de repente soy un trabajador de la cultura, soy miembro de una asociación que busca proteger el patrimonio, ¿no? El patrimonio arqueológico, por ejemplo, o de repente tengo una iniciativa de bibliotecas o de museos, etcétera. ¿Cómo yo puedo participar en esta Jornada Nacional de Diálogo? En primer lugar, vamos a hacer llegar invitaciones desde las DDCs a los diferentes actores que tenemos en nuestras bases de datos, pero también los mismos actores pueden solicitar su acreditación para participar, ¿no? La invitación no quiere decir que solamente esté restringido a los que nosotros invitemos, sino que también vamos a poder recibir, y de hecho vamos a recibir, la solicitud de acreditación de participación de todos los actores de la cultura que estén interesados en participar en estos espacios de diálogo, en esta primera jornada nacional. Se acredita a un representante y luego se da la participación en alguno de los mecanismos de diálogo que hemos mencionado, las charlas, los conversatorios, luego las audiencias, etc. Y obviamente hay que hacer un seguimiento para que estos aportes se sistematicen y se publiquen, ¿no? Entonces, ahí ya contamos con un correo, contamos ya con la página web, donde ya van a poder encontrar la información con respecto a los grupos impulsores de diálogo y a esta primera jornada nacional de diálogo. Y bueno, ¿y qué pasos entonces debo seguir para ser parte de la Jornada Nacional de Diálogo? ¿No? En primer lugar, hay que ingresar a la web, ¿no? cultura.gob.pe. Creamos un usuario, llenamos un formulario virtual que ahora se los voy a mostrar muy brevemente, es bastante, bastante sencillo. Luego vamos a llenar entonces un formulario virtual, como les digo, y hay que descargar y adjuntar un formato de carta, ¿no? Es una carta muy sencilla donde la organización o la asociación, digamos, del actor del sector cultural que quiere participar, pueda ser acreditado, ¿no? para su participación. Luego, como un cuarto paso, se va a recibir un correo electrónico para confirmar su participación o si hubiera alguna observación formal respecto a la solicitud para que la puedan levantar o subsanar. Y luego se recibe la invitación para participar en el jurado
en la Jornada Nacional de Diálogo, ¿no? Entonces, son pasos bien sencillos y ahora les voy a mostrar muy, muy rápidamente en qué consiste el formulario. A ver, vamos a ver. Parece que acá ya está. Muy bien. Entonces, van a tener un pantallazo de esta manera, ¿no es cierto? Acá van a crear su usuario, como pueden ver acá, van a crear su usuario, ¿no? Y una vez que lo tengan, ingresan con su respectiva contraseña, ¿no? Como se hace en muchos portales, ¿no? Donde te piden crear un usuario y luego ingresas. Luego, estos son los campos a llenar, son bastante sencillos, el nombre de la organización, su correo, eso es obligatorio, tienen que tener de todas maneras un correo electrónico, les vamos a pedir eso, por favor. ¿A qué sector corresponden, ¿no? Si son de la sociedad civil, si son un gobierno local, de repente, ¿no? Si son del sector de la academia, de alguna universidad, un instituto. Luego se va a desplegar acá a qué categoría pertenecen. Ahí vamos a tener varias opciones, ¿no? Si son una asociación, si son un colectivo, si son representantes de algún pueblo indígena, etcétera, ¿no? Son varias alternativas ahí que se despliegan para que ustedes puedan seleccionar. Y luego está la ubicación, ¿no? Región, provincia, distrito, comunidad, si fuera el caso, ¿no es cierto? O localidad, si fuera el caso. Pero por lo menos región, provincia y distrito de todas maneras. ¿Cuál es su ámbito de acción? Si es provincial, distrital, regional. Y luego, ¿qué cantidad de integrantes tiene la organización, ¿no? Más o menos, un rango. ¿Y cuándo han iniciado sus actividades? ¿A qué grupo impulsor corresponden? Y como ya se ha mencionado, son 4 grupos impulsores a nivel de regiones. Es el grupo impulsor o el HIT Norte, el HIT Sur, el HIT Centro y el HIT Oriente. Ahí cuando desplieguen la plataforma virtual lo van a poder ver. ¿A qué eje temático se vinculan? Son 4 ejes temáticos, recuerden, ¿no? El primer eje de patrimonio cultural, segundo eje industrias y artes, ¿no es cierto? El tercero relacionado a museos y el cuarto relacionado a bibliotecas. Pueden inscribirse en el eje que más les corresponda o de repente pueden incluso inscribirse en varios ejes. Y luego el representante de la organización, sus datos, ¿no es cierto? Nombre, documento, identidad, celular, teléfono, correo. Y ahí está el formato de carta para que lo descarguen y luego ese formato lo tienen que adjuntar. ¿Ok? Este es un formato de carta, ¿no es cierto? Estamos poniendo aquí un ejemplo de la carta descargable de acreditación y con su firma y su sello, si tienen, ¿no es cierto? Y eso se escanea o se pone en un PDF y eso se adjunta. Nada más. No hay otro trámite más que hacer. La idea es poder mantener cierto orden, cierto grado de representatividad y de esa manera poder participar. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, estimados amigos, participantes que nos están observando. Solamente quería hacer énfasis en una última reflexión, ¿no? Estamos en un momento seguro muy complejo de nuestro país, ¿no? Estamos en un proceso de pandemia, eso no lo podemos negar, es un proceso complejo, complicado, trágico para muchos de nosotros, y uno de los sectores más golpeados sin duda ha sido el de la cultura en todos sus aspectos. No solamente hablo de los gremios artísticos o de los trabajadores de la cultura, también hablo, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que históricamente han sido un sector vulnerable de nuestra población y que en esta pandemia ha sido muy golpeado. Hablo de las limitaciones que ahorita tenemos, por ejemplo, de aprovechar nuestro patrimonio cultural, arqueológico, por ejemplo, de visitar un museo, de visitar una biblioteca. Todo eso ha sido afectado por la pandemia. Pero además estamos acá a puertas del Bicentenario y, como les dije, a puertas de un cambio de gobierno. Y lo que hemos visto es que a veces el diálogo precisamente no es lo que mejor se ha venido aplicando en este contexto de crisis. De hecho, en muchos casos hemos visto a nuestras propias autoridades no dialogar, enfrentarse.
Entonces la idea es que a través de la cultura, y como bien dijo Pedro, a través de una cultura del diálogo también, y un diálogo por la cultura, podamos de alguna manera iluminar este panorama que a veces se ve un poco oscuro, y sobre todo llamarlos a que nuestro diálogo sea un diálogo abierto. Porque puede haber un diálogo, pero si es un diálogo de sordos, entonces la verdad que deja de ser un diálogo, ¿no? Se convierte pues en simplemente monólogos, ¿no? Y la idea es dialogar. Esa sería la invocación, y bueno, y cualquier duda de la parte más operativa de esta Jornada Nacional de Diálogo, estamos abiertos a absorber consultas, y agradeciendo desde ya la participación de todos los que nos acompañan el día de hoy y de los que nos están viendo seguramente por las redes. Muchas gracias, Pedro, y a disposición. Muchas gracias, Marco, por la exposición de lo que ya ahorita está a puertas de iniciar, que es la primera Jornada Nacional de Diálogo, ¿no? A partir de ello hemos podido, tanto de la exposición de Judith como la tuya y las reflexiones que han hecho nuestros invitados, hemos podido ir recibiendo algunas consultas, reflexiones, aportes, en medida ya Judith y tú y los que han participado han podido complementarlas y atenderlas, ¿no? Pero también hay unas preguntas que quisiera transmitirles, ¿no? Para que puedan ustedes también aclarar estas dudas, ¿no? La primera es, ¿solo participan organizaciones o también lo pueden hacer personas naturales, ¿no? Que podrían participar de las jornadas de diálogo. Adelante, Marcos. ¿Sí me escuchas? Sí, gracias. Bueno, en esta oportunidad estamos propiciando para la acreditación de organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos ir aglutinando intereses, aglutinando miradas, ¿no es cierto? Y las organizaciones precisamente nos ayudan a eso, ¿no? A nivel de una organización, precisamente, los diferentes actores del sector cultura pueden participar. Sin embargo, en varios de los mecanismos, por ejemplo este, sí se puede participar a través de las redes que estamos manejando, ¿no es cierto? En este momento estamos conectados con varios, seguramente, colectivos, artistas, y de esa manera están haciendo llegar pues, su participación, sus aportes, etc. Es más, acá hay un tema muy importante. A través de esos espacios, muchos de los actores que ahorita tienen una participación, entre comillas, individual, artistas, trabajadores de la cultura, interesados en el patrimonio, interesados en las bibliotecas, en los museos, van a poder conocer que existen organizaciones y que de alguna manera pueden verse representadas también en esas organizaciones. Entonces, la participación es de dos tipos. Se puede dar acreditándome, ¿no? Como representante de una organización, van a poder participar en ciertos mecanismos, pero también se puede participar individualmente porque los mecanismos, como este, por ejemplo, en la charla, está abierto a la participación de cualquier persona, ¿no? Individualmente incluso, ¿no? Entonces, yo diría que está abierto de las dos maneras, solamente que para la participación de las organizaciones sí requerimos una acreditación, ¿cierto? Y obviamente ellos podrán participar en algunos espacios, digamos, donde puedan hacer llegar bajo canales más formales, digamos, sus aportes, ¿no? Mientras que la participación individual, de todas maneras, se hace llegar, pero de una manera a través de los medios de comunicación como el Facebook, como el YouTube, más masivos, ¿no? Muchas gracias, Marco, por la respuesta. En relación a ello, a lo que estabas comentando es, ¿existe alguna aforo, ¿no? límite de participantes? Y va relacionada esta pregunta, ¿priorizarán en el caso, por ejemplo, del EGB que habían manifestado a los puntos de cultura? Bueno, aforos siempre van a existir. De hecho, incluso para cualquier sala Zoom hay un aforo y también dependerá de la metodología que se tenga, ¿no? En verdad no estamos priorizando en un sentido estricto de la palabra, ¿no? Lo que estamos haciendo es simplemente abrir la acreditación a través de todas nuestras bases de datos, incluidos los puntos de cultura también,
pero dependerá de cada organización que rápidamente, en el transcurso de estos pocos días, digamos, porque vamos a empezar ya muy pronto nuestras jornadas nacionales, nuestra jornada nacional de diálogo. De hecho, vamos a empezar con el HITSUR, ¿cierto? Que se acrediten lo más pronto posible. Sin embargo, es bueno mencionar que en caso viéramos que efectivamente hay dificultades, no está siendo muy lenta la acreditación, de todas maneras veremos la manera de hacer mucho más amplia y más rápida la convocatoria, ¿no? Pero en principio no vamos a priorizar ningún grupo en particular. Simplemente lo que vamos a hacer es lanzar la convocatoria masivamente y a los que estén en nuestras bases de datos también les haremos llegar la invitación, como se la vamos a hacer llegar a cualquiera que esté interesado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marco. Igual para Judith, para Marco, hay una pregunta. Dice, hay muchas personas que no tienen internet, ¿no? Y entiendo que los diálogos como el que estamos ahora desarrollando es virtual. ¿Qué pasará un poco para la atención de estas personas que estén interesadas en participar y que no tengan acceso a estos servicios? Bueno, para responder a la pregunta, en principio vamos a tener la primera jornada de manera virtual, debido a la coyuntura sanitaria en la cual pues no vamos a poder desarrollarla de otra manera. Pero en perspectiva sí se ha considerado más adelante poder tener estos eventos también de manera presencial. Y definitivamente somos conscientes de las brechas que existen en cuanto al acceso a la tecnología, las cuales van a ir cerrándose también en la medida en que los gobiernos las puedan atender, porque, como mencioné, la pandemia nos ha cambiado la forma de vida, ¿no? Y la tecnología, de todas maneras, se ha incorporado ya en parte de todos nuestros procesos. Entonces, en esta primera parte vamos a hacerla de manera virtual, pero sí tenemos la proyección de poder realizar las siguientes actividades en tanto vayamos mejorando y superando la emergencia sanitaria. Muchas gracias, Judith, por esta respuesta. Hay una pregunta más y quiero también comentarles una pregunta que pueda también ir y van a ir recibiéndose, ¿ya? ¿Participamos o podrían participar las personas que viven fuera del Perú? ¿No? Entiendo que estarían relacionados, que estarían en todo caso representando algunas organizaciones, instituciones vinculadas a la gestión cultural en el Perú, ¿no? Esa pregunta. Claro. ¿Podrían participar algunas personas fuera de... ¿Aló? Sí, bueno. No sé si se me escucha, sí. A ver, la cultura, lo maravilloso de la cultura es que es un valor inmaterial y por lo tanto ubicuo, ¿no? O sea, puede estar en muchos sitios a la vez, ¿no? Y de hecho, esta pandemia nos ha demostrado que podemos visitar museos, por ejemplo, sin estar físicamente en el museo, ¿no? O podemos leer libros que no son físicos, son virtuales. Y podemos participar en eventos de danza, de teatro, desde cualquier parte del mundo. Entonces, no veo motivo por el cual una organización, por ejemplo, de peruanos en el extranjero, que cultivan sus raíces culturales, identitarias, sean estas de tipo en danza, teatro, folclore, etcétera, puedan también ser partícipes. Justamente la virtualidad de alguna manera nos permite eso, porque van a poder hacer llegar sus aportes a través de los mecanismos que ya hemos mencionado, ¿no? Y si se trata de organizaciones, bueno, ya conocen los pasos que hay que dar, ¿no? Una carta muy sencilla, se acredita a la persona, tenemos los datos completos y establecemos el diálogo también con ellos, ¿no? Me parece muy, muy bacán eso, ¿no? No sé, Judith, de repente pueda comentar algo. Sí.
Sí, es recordarles, ¿no?, de que la participación de la sociedad civil se hace efectiva principalmente por los aportes sobre los objetivos prioritarios trazados en la Política Nacional de Cultura. Entonces, en tal sentido, no habría una limitación, porque más bien el enfoque o, digamos, en este caso el criterio es los aportes que estén bien canalizados y que se orienten a los objetivos prioritarios. Entonces, con eso, eso es lo único que se necesitaría básicamente. Muy bien, entonces, pero también hay medios, si bien es cierto, algunas personas no pueden acceder o participar en alguno de estos espacios de diálogo en representación de organizaciones, pero pueden participar también con estos aportes, ¿no? A través del correo electrónico, ¿no? espaciosdediálogo@cultura.gov.pe, que lo pueden encontrar en esa sección Diálogos por la Cultura del Ministerio de Cultura. Hay un comentario interesante también que busca un poco también esas reflexiones a que ustedes puedan complementar, es las radios comunales es un medio eficaz para difundir también los aportes, ¿no?, y los encuentros con la ciudadanía, con las organizaciones, y además también puede ser en otros idiomas, ¿no? ¿Cómo se puede haber visto o considerado estos aspectos también, Marco, Judith? Sí, bueno, repetir también que nosotros hemos planteado 4 ejes temáticos. Esos ejes temáticos no tienen, digamos, no son exclusivos para interculturalidad, porque se ha considerado que la interculturalidad es transversal, está presente y es inherente en cada uno de los ejes. Entonces, y también ya como Ministerio de Cultura se ha conformado pues la Central de Intérpretes y Traductores, en los cuales lo que se busca básicamente es tener la información oportuna y adecuada, por supuesto pertinente, de acuerdo a las lenguas que se hablan en nuestro territorio. Entonces, se ha considerado también, por supuesto, como parte del Ministerio de Cultura y en esta articulación intrasectorial, las traducciones, y como repito, que sean oportunas en las lenguas originarias, en las cuales además ya se viene trabajando en todo lo que es el material referido a la emergencia sanitaria. No sé, Marco, para que complementes. No, lo has dicho muy bien, Judith, y creo que más bien creo que este proceso de diálogo, estamos hablando de una primera jornada nacional de diálogo, queremos poner al diálogo en el centro del vivir de la cultura, va a ser también un proceso de aprendizaje, ¿no? Y vamos a ir seguramente descubriendo nuevos canales de difusión, ¿no? O redescubriendo canales de difusión, porque el tema de las radios, por ejemplo, me parece sensacional. En verdad, todo lo que tenga que ver con cultura bajo un enfoque comunitario, creo que van a ser la clave para esto. Si bien es cierto, nuestros espacios son macro regionales, la idea es que esto pueda aterrizar luego también en espacios regionales, locales, a nivel comunal, ¿no es cierto? Y eso, ¿no? Y poder seguir avanzando. Y como digo, y como lo ha repetido muy bien Judith, siempre tener en cuenta que estamos en el marco de una política nacional de cultura que iremos conociendo y que iremos desplegando y que iremos descubriendo, ¿no es cierto? Y eso nos va a permitir que el diálogo sea más fructífero, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, estamos recibiendo algunas reflexiones adicionales. Por ejemplo, consultan cómo va a ser la participación de los gobiernos locales. Si bien es cierto, ya ha compartido sobre ello, pero que de repente alguna persona que se conectó a la transmisión y quiere saber un poco sobre ese rol, esta participación de los gobiernos regionales y municipales. No, bueno, sí, si me permiten, y de pronto también nuestros directores quisieran hacer énfasis en eso, o de repente Karen también, que es nuestra invitada, también pudieran hacer énfasis en eso, porque ella lo mencionó. Y quiero referirme, por ejemplo, al caso de Junín, justamente aprovechando que está Karen acá. O sea,
en Junín, en la región Junín, se tenía una experiencia muy, muy, muy interesante respecto a los consejos, ¿no? Los consejos regionales, provinciales de cultura. Entonces, justamente una de las competencias que tienen los gobiernos regionales y locales es esa, ¿no? Eso no puede ser una competencia del órgano rector, que es el Ministerio de Cultura, sino justamente de las instancias subnacionales, como se le denomina, de poder generar diálogos, espacios de diálogo y de articulación al nivel que les corresponde, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va a un lado la participación de los gobiernos municipales y regionales. Pero además también estamos en un proceso de transferencia de funciones, que no está completo. Si bien esto se ha iniciado allá por el año 2012, 2011, cuando se empezó el proceso de descentralización, en algunos sectores ha avanzado mucho más rápido que en otros. En educación, seguro los que me escuchan de regiones saben que las direcciones regionales o las gerencias regionales de educación ya son instancias totalmente descentralizadas, dependen directamente de los gobiernos regionales. Lo mismo no pasa con cultura necesariamente. Si bien es cierto, los municipios, por ejemplo, los gobiernos regionales promueven ciertas actividades culturales, ¿no es cierto? Sobre todo muchas que tienen que ver con las industrias y artes culturales. Hay muchas otras competencias que todavía están en proceso de descentralización, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que es el cuidado del patrimonio, todo lo que es el tema relacionado pues, con bibliotecas. Y hay temas transversales, efectivamente, que no pasan por un proceso de descentralización, sino por un proceso, vamos a decirlo, con función de complejo, de transversalización, ¿no? Todo el enfoque o intercultural, y se ha mencionado, ¿no? Los servicios, por ejemplo, de traducción, etcétera, todavía están como centralizados. Eventualmente eso se tiene que ir descentralizando, pero es un proceso de mediano y largo plazo. En todo ese proceso necesitamos que los gobiernos regionales y locales estén sentados en la mesa también del diálogo. Y va a haber un espacio para ello también, precisamente porque son pues, funcionarios, autoridades que tienen que un poco poner al servicio del sector cultura pues, todas sus capacidades, sus recursos humanos, y eso hay que irlo dialogando y conversando, ¿no? Sí, hay una adicional, una pregunta, creo que ya a la final para este evento, pero recordar que todas estas consultas, aportes también que se tengan o reflexiones, ahí el correo, ¿no? espaciosdediálogo@cultura.gov.pe o la sección de diálogos por la cultura del Ministerio de Cultura en la página web. ¿Las artesanías son consideradas también? Una pregunta, Judith, con respecto a quienes están participando de este proceso. ¿Son consideradas también? Bueno, la artesanía definitivamente es parte del arte tradicional, ¿no? Este arte tradicional que representa una expresión cultural de manera colectiva, transmite de generación en generación y que refuerza una identidad social de determinadas comunidades. Entonces, esa artesanía es parte de un patrimonio inmaterial. Y también el artesano es un artista, ¿no? A veces, de repente, se ha distorsionado o se ha perdido este enfoque con esta idea, digamos, de separarnos, ¿no?, entre ministerios y con conceptos distintos, pero en realidad, en este caso, el artesano es un artista y el artesano, en algunos casos, también es un portador de patrimonio cultural, por lo tanto, es un actor cultural y está considerado dentro de la sociedad civil, si es que vamos a tener organizaciones, asociaciones, gremios, patronatos o estos espacios comunales que son las confederaciones o de la manera como es que se pueda demostrar la representatividad. Muchas gracias, Judith. En el marco de la articulación, hay una consulta también. ¿Se ha previsto también la articulación con otros sectores, como turismo, por ejemplo, en el marco de estos procesos de diálogo? Bueno, en verdad, primero queremos
en esta primera etapa podernos articular hacia adentro del sector, ¿no es cierto? El sector cultura, vamos a decirlo así. Pero ya en otros espacios más de, vamos a decir, más ejecutivos, más de trabajo, se viene articulando mucho, por ejemplo, con el con turismo, ¿no? Ustedes saben que la cultura y el turismo están muy, muy ligados, muy articulados, ¿no? Como actividades, digamos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Lo tomamos de todas maneras, lo tomamos de hecho como una recomendación y tendremos que empezar a mirar hacia eso también, ¿no? Yo creo que la articulación con turismo, por ejemplo, va a ser casi natural, vamos a decirlo así, porque ya se viene dando, ¿no? Y en estos espacios de diálogo seguramente se va a consolidar. Pero probablemente hay otros sectores también donde, de todas maneras, habrá que seguir tendiendo los puentes, ¿no? Educación, por ejemplo, es otro sector, ¿no? Todo el tema de educación bilingüe intercultural, qué duda cabe que está muy vinculado a nuestro sector a través del trabajo que se hace con pueblos indígenas. Yo creo que hay toda una amplia gama de oportunidades que podemos ir desarrollando para ver cómo nos vinculamos con otros sectores, ¿no? Por lo menos ese es lo que creo a propósito de esta consulta que tú haces, Pedro. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marco, por esa respuesta. No sé, ahora vamos a, ya culminando con este importante, esta charla introductoria desde el territorio, preparando camino a la primera jornada nacional de diálogo, ¿no? Recalcar que nuestros amigos que están viendo la transmisión pueden informarse más en la sección de diálogos por la cultura de la página del Ministerio de Cultura. Ya estamos alcanzando, informando también a través de las redes y los medios oficiales del Ministerio de Cultura, los mecanismos también para la acreditación, ¿no? También. Voy a invitar también a los demás que nos acompañan en esta reunión, tanto don Alberto Martorellis, Alberto Vázquez, Karen Ova, quienes nos han acompañado durante esta transmisión de esta primera charla, para que puedan prender sus cámaras. Y de ser posible, también una última reflexión como despedida en el marco de lo que hoy día hemos podido conversar, charlar e interactuar con las personas que han podido expresar sus reflexiones, sus comentarios, dudas y preguntas en este arranque, en este inicio de este proceso de diálogo tan urgente en el sector cultura. Por favor, si desean aportar algo en reflexiones finales para cerrar nuestro evento del día de hoy. Sí, bueno, Karen. En nombre de la Universidad Continental queremos reafirmar el compromiso de trabajo articulado con la dirección desconcentrada y, si es posible, en las otras sedes en las que la universidad también está presente, que es en Arequipa, Lima, Cusco. Y al fin, y también mencionarles pues lo que yo hace más o menos un año consideraba, de que la cultura en realidad es el único elemento que nos permite estar unidos en medio de un proceso de tantas divergencias, ¿no? Y que, como ya lo ha mencionado el señor Alberto Martorell, es un derecho humano que nos permite crecer y que nos permite vivir plenamente, ¿no? Y por tanto, los derechos humanos culturales van de la mano con este principio de la interdependencia de los otros derechos, y es importante, como ya también voy a citar lo que ha mencionado la licenciada Judith, ¿no? Que se haga por eso un trabajo intersectorial, interdisciplinario e intrasectorial para que este proceso de cultura y de diálogo que queremos fortalecer sea lo más fructífero posible y genuino. Y eso implica escuchar atentamente al otro, ¿no? Sin prejuicios y sin barreras. Muchísimas gracias. Adelante, Alberto. Gracias, Pedro. Bueno, estos ejercicios abiertos, participativos, que dan oportunidad, contribuyen mucho a la formación de ciudadanía, que es tan importante para tener un país viable, estructurado, coherente. La cultura tiene un rol performador en la sociedad. Y estos ejercicios también transforman. Yo les puedo comentar
porque soy relativamente nuevo en el ministerio, que he percibido cómo la capacidad de diálogo se ha ido incrementando dentro del ministerio de una manera notable, y eso genera procesos mucho más fluidos, voces mucho más cercanas hacia la población, por ejemplo, desde las diversas regiones. Y creo que este proceso al que estamos ahora a punto de dar inicio va a generar justamente eso mismo en la sociedad, ¿no? Va a generar que podamos hablar, discutir, intercambiar ideas, conocernos y, por lo tanto, construir juntos esa cultura, esa identidad respetuosa de la diversidad que tanto requerimos para el desarrollo nacional. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Luis, por favor, adelante. Gracias, Pedro. Está claro de que en este camino necesitamos de líderes. Está claro que en este camino necesitamos de militantes de la cultura, porque se necesita mucha pasión, mucha fuerza para contribuir y para construir, como dice Alberto, construir cultura, ¿no? En ese camino yo estoy seguro que nos vamos a encontrar. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Judith, por favor. Adelante. Bueno, por mi parte, para despedirme, agradecerles a todos los asistentes, todos los que han expresado sus consultas. Como este video va a quedar colgado, seguramente otras personas lo van a repetir nuevamente, pero invitarlos a que se sumen a este diálogo que se está promoviendo desde el Ministerio de Cultura. A veces se ha percibido también desde algunos sectores de la ciudadanía la desconfianza a que sus ideas se escuchen o sus ideas sean aceptadas o, digamos, haya un seguimiento. Precisamente por eso es que se ha estructurado y se ha dado toda la formalidad a estos grupos impulsores de diálogo, y dentro de los lineamientos y las pautas hay un proceso muy interesante que es el de la retroalimentación, el de poder devolver tanto a nivel de gobiernos regionales y locales y de la misma ciudadanía, y poder hacer un seguimiento precisamente para que no se quede solamente en esta fase inicial de escucharnos, sino que lo más importante es que estos grupos impulsores de diálogo van a permitir que se prioricen las necesidades enfocándose en la política nacional de cultura, que es este objetivo macro en la cual todos tenemos que alinearnos para que podamos sumar el trabajo de manera articulada y podamos tener la implementación. Es decir, este documento tan importante pueda ser realmente una guía en base a llevarlo a cabo y operativizarlo a través de los grupos impulsores de diálogo. Entonces, anímense, acérquense, acredítense y únanse a esta iniciativa y a las jornadas de diálogo que van a ser en beneficio de la ciudadanía, y por supuesto vamos a cerrar las brechas en el limitado acceso de los derechos culturales. Gracias. Muchas gracias. Marco, para las palabras finales y despedidas del evento. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pedro. Un agradecimiento por la facilitación, de verdad. Muy bien, hemos estado todos muy cómodos, creo. Quiero agradecer a Judith Padilla, a nuestra directora de la EDC Cajamarca. La verdad que ha sido una exposición muy clara, muy, 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 muy precisa. Y quiero también agradecer a nuestros directores, Luis Alberto Vázquez, a Alberto Martorell, que nos han acompañado en esta oportunidad. Ellos son responsables de la DDC, Luis Alberto, de la DDC de San Martín, pero además coordinador de la macro región o del HIT, de la macro región Oriente, y Alberto Martorell, de DDC ICA, es coordinador de la macro región Sur. Entonces, los hemos tenido ellos dos en esta oportunidad, representando al resto de coordinadores. A Karen Ova también le quiero agradecer. Muchas gracias, Karen,
por tu aporte. La verdad ha sido muy, muy útil. Siempre es bueno escuchar a los actores regionales también. Y bueno, al equipo de LUCAT que ha estado detrás de este primer evento, gracias a Ruth Villalba también que nos ha apoyado en esto. Nada, simplemente invitarlos una vez más a informarse sobre la Jornada Nacional de Diálogo que inicia ya este mes, que va a ir hasta julio, a las organizaciones, colectivos, a acreditarse, y en general, al público en general, a estar atentos a los diversos eventos que vamos a estar haciendo, actividades para promover este diálogo por la cultura que creo que nos involucra a todos. Muchas gracias y seguimos conectados, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y a todos los que siguieron la transmisión en vivo. Listo. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Un abrazo.